Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de IWN Podcast, en esta nueva emisión, en la número 12 o 13, si ya he perdido la cuenta. En esta edición estamos con casa llena. Tenemos a nuestro amigo Isaías. Hola, buenas noches, bienvenidos. Gracias por darnos un poco de su atención. Aquí estamos para hablar de lo que más nos apasiona, que es la bendita lucha libre. Así es, también tenemos a Héctor de Wrestling Plus Online, la alianza que tenemos con ellos. Hoy también está invitado, ya es parte de nuestro podcast. Así que bienvenido, Héctor, desde el norte del país. Un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos una semana más. A ver qué hay de nuevo. Así es, tenemos mucha información. También tenemos en Puebla a otro gran amigo, a Punko. Saludos, casuales y conocedores. Aquí andamos hoy principalmente por lo que recientemente acaba de pasar. Para ustedes no, pero ahorita que estamos grabando esto, sí, para nosotros. Así que espero llegar a ese punto y poder decir mis opiniones al respecto de el llorón de Punk. Ahorita hablamos del indie televisado que pasan todos los miércoles por Space. Y también en Puebla tenemos, negociamos duro con la empresa con la que trabaja, pero al final lo conseguimos. Tenemos al gran Leo. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Y después de varias ausencias, regresando a hablar, horas estupideces, pero regresando a hablar al final de cuentas. Entonces hablamos de eso, no solo así. No varía mucho. Bueno, sí, todos estamos en el mismo plan, ¿no? Pero, pues, bueno. Bien, comencemos con lo que ha pasado todo este fin de semana, desde lo que pasó la semana pasada hasta llegar a lo que ha pasado esta semana. Comenzamos con una noticia triste para algunos en WWE, que fue la desaparición de NXT UK. WWE anunció a finales de la semana pasada que se acababa una era, la era de NXT UK, quienes tendrán su último evento el próximo 4 de septiembre, cuando se realice con NXT World Collide, en donde se unificarán todos los títulos, ya sea el de femenino, el máximo y el de parejas. A consecuencia de esto, también hubieron muchos despidos. Los despidos fueron a Mel, Amir Jordan, Aston Smith, Danny Luna, Dave Mastiff, Eddie Dennis, Emilia McKenzie, Flash Morgan Webster, Jack Stars, Kenny Williams, Mark Andrews, Nina Samuels, Primate, Sam Godwell, Saxon Hoffley, Shaz Samuel, Sid Scala, T-Bone Tillman, Trent Seven, Wilbur y Sia Brockside. Perdón que te interrumpa, pero hablando de los despidos, yo al menos, yo que llegaba a consumir de vez en cuando el producto, siento bastante la pérdida de lo que fue Trent Seven, que me parece de los mejores luchadores que tenía UK, y de Norman Webster, que por alguna razón el tipo me agradaba bastante cómo luchaba. Tenía un personaje bastante bueno también, hay que decir. Ah, no lo vamos a negar, el nombre pega. Sí. Luego de Work on Light, NXT desaparece para que en el 2023 descansen un rato hasta el 2023 y aparezca NXT Europe, el cual buscará el desarrollo y desarrollará el talento europeo. ¿Cómo ven esta noticia? Empezamos por ti, Leo. Ok, bueno, en lo particular sí me entristece un poco la desaparición de NXT UK, más que otra cosa por los despidos. Mientras que se supone que algunos elementos van a poder regresar ya que se haya, digamos que establecido el nuevo NXT de Europa, no todos van a volver y muchos escogieron irse por su propia cuenta. Comprendo la intención de WWE, sin embargo, no va a cambiar mucho porque no es como que el NXT UK solo aceptara británicos o del Reino Unido. Estamos de acuerdo que ahí había gente de toda Europa. Si acaso lo hacen para cambiar el... Si acaso lo hacen de Asia, de hecho... De Asia estaba muy bien representado en el lado femenino, pero ese es mi punto. No era exactamente UK, era de todo el mundo en general.
que le quieren dar un enfoque más europeo, me parece una buena idea, un buen concepto. Ahora solo espero que lo apoyen, porque no sé qué opinen ustedes, pero el NXT UK estuvo bastante abandonadito un rato. Más o menos. Muy poca promoción, si lo comparamos con el NXT normal, era muy poca la promoción que le ponían. O NXT antes de la pandemia, porque iban a tener un interview y pues se cayó. Ya nunca tuvimos Walter contra Valor. No, y esa pelea, bueno, no lo descartes, o sea, va a pasar. No en el escenario que queríamos, pero va a pasar. Ojalá. Ah, de ambas están ya en el roster principal, es solo cuestión de tiempo. Al final de cuentas, Finn Balor es un muy buen luchador. Y Walter es una masa enorme que lo va a barrer el piso si los. Depende de quién buquee el combate, pero yo sí opino que ese combate va a estar muy recio. Así es, tú, Héctor, ¿qué opinas? Pues bueno, yo no consumía mucho NXT UK, solo cuando pues había luchas importantes, ¿verdad? Pero pues como dice Leo, siempre fue NXT Europa, ya que había de todo, casi Europa, Asia, estaba A-Kid, que era de España, y pues yo espero que si van a hacer este nuevo NXT Europa, pues que se traigan más personas de Europa, ya sea Cara Noir, Michael Oku. Hay mucho talento europeo que pues estaría bien que llegara a este nuevo NXT y si es de la mano de Triple H, pues, va a estar tremendo. Exactamente, también tenemos el talento que está en pasó ahora el NXT normal, como el hijo de William Regal, como Bray Davenport, Gallus, Taylor Bates. ¿Qué pasará con Iga Dragunov también? Porque se supone que debe estar ahí también. ¿Tú piensas que van a juntar a todos los europeos en la marca de Europe? Porque digo, estaría raro que si ya subieron al NXT, porque recuerda que el NXT Europa va a ser un escalón abajo de la marca multicolor. Entonces sí se maría, sería como que muy raro. Tal vez lo tomaría como un retroceso que algunos de NXT los mandaran a la marca. Yo creo que algunos van a mandar para NXT Europa, sobre todo los de pareja, algunos de ellos de pareja. No sé si Gallos, pero los otros que están en NXT, sí. Que ahora se me fue el nombre. Bien. ¿Tú, Punko, qué opinas? Bueno, yo tengo dos puntos. El primero, de que para mí no es una muerte definitiva para lo que era la marca británica. Sí, va a dejar de ser lo que era. Así mucha nacionalidad, no solo de UK. Yo creo que sí se van a enfocar más en los europeos, pero a la vez no siento que es como la muerte definitiva de esta marca. Yo creo que solamente se transforma a lo que es NXT Europa. Y va a tener ciertos cambios, pero para mí va a seguir siendo exactamente lo mismo. Y no creo que tiren los títulos tan bellos que tienen a la basura. O sea, yo creo que también los van a mantener, los diseños. Quizás tengan poquitos cambios como los que han recibido los de NXT 2.0, pero no tantos. Van a seguir ahí, solo que le van a cambiar el nombre a los campeonatos de NXT Europa. Así que para mí no es una gran pérdida. Va a seguir ahí la programación. Espero que les vayan a seguir los jueves por la WWE Network, pero pues yo era de los que a veces lo veía, a veces no. Tenía temporadas en las que sí llegaba a consumirlo constantemente, después lo dejaba por ciertos compromisos. Iba variando, así que espero ser más constante en esta nueva era de la marca europea de NXT. Y que después de esto, o sea, no solamente se queden en una misma arena, porque ya cuando se fueron recuperando de la pandemia, pues seguían ahí en su mismo estudio, ¿no? Yo quiero que salgan de no sé si es Inglaterra, y ya hagan giras, como su nombre lo indica, por toda Europa. Eso estaría genial. Así es. ¿Tú, Isaías, qué opinas? Perdón que les interrumpa tanto. Ya que estamos hablando de los campeonatos, y ya que lo mencionó Punko, ¿ustedes qué opinan? ¿Que los campeonatos que se van a unificar, todos se vayan para los campeones de NXT? Porque esto me recuerda un poco a cuando Ring of Honor fue comprado por IW
y los cinturones empezaron a disputar y todo el personal de AEW se convirtió en Honor. Entonces, como que está mi preocupación de fanático que va a haber estas luchas en el evento del final de NXT UK. Y de momento la unificación se va a ir todo para el lado del NXT multicolores. Depende de la lucha. Podría ser, pero también depende. Yo espero que no gane Bron Breakker, la verdad. Bron Breakker, no, o sea, mande. No, que le gane a Tyler Bate, o sea, no sería una estupidez, pero no sé. El femenino yo creo que lo va a ganar Bell Davenport. Sí, es así. Pero imagínate. Sí, el femenino sí. Sí. Lo del torneo este que se adelantaron a spoilearnos que Tyler Bate iba a ganar, técnicamente ya faltan 2 semanas para ver qué pasó en esa lucha, pero imagínate de que el jueves técnicamente lo gana canónicamente y después sí. Lo pierde el domingo. No, o sea, igual sería un reinado largo porque ¿cuándo fue el torneo? ¿Hace 2 meses? ¿1? Entonces no creo que, ojalá no pierda a Tyler Bate. Me gustaría que Tyler Bate sea el que destrone a Bron Breakker, pero Bron Breakker ya nos ha hecho varios, ¿no? Pensábamos que iba a ganarle Joe Gacy, no gana. Pasó lo mismo recientemente con Jordan Devlin, tampoco pasó. Cameron Grimes, tampoco pasó. No sé si la cuarta sea la vencida para que finalmente el underdog sea el que derrota a Bron Breakker. Quién sabe, pero pues ojalá Shawn Michaels nos sorprenda de buena manera y no haga explotar el internet. Yo antes de que continúe, perdón, de lo de Meiko contra esta morrita, ¿cómo se llama? Mandy Rose. Ay, sí, o sea, Mandy Rose no es nada con Meiko Satomura, la neta. Bueno, pues, pero si a esto nos vamos, ¿compararías el nivel luchístico de Walter contra, pues, es que ese es mi punto? Si nos vamos a habilidad luchística, pues los campeones de NXT multicolores se van a ver muy mal contra los NXT UK. Volvemos a lo mismo de Bron Breakker. El tipo estará muy mamado, tendrá físico de estelarista y lo que quieras, pero pues el nivel de lucha no tiene nada que hacer. Sin embargo, considera la proyección o el plan a futuro de esta gente y el terreno en el que van a luchar. Nada más digo. Eso sí. ¿Isaías? Sí, pues es interesante el punto de vista de todos mis compañeros, pero sí es una pena pues que una marca que le dio mucho a la W en cuestión de talento desaparezca. A lo mejor quiero imaginar que va a ser una reestructuración y que más adelante va a regresar, porque yo creo que es más injusto que esa marca desaparezca. Va a cambiar de nombre más bien. Pues sí, pero igual a lo mejor cambia en concepto también, ¿no? O la formación del mismo talento. Eso puede ser. ¿Creen que pueda haber un NXT Asia? No, de momento no. Me veo más con Latinoamérica. NXT Latinoamérica. Sí, es cierto, Latinoamérica. Se ve más factible. Sí, quiero ver a los fanáticos empecinados en discutir si AAA o el Consejo Mundial aceptando una marca gringa estableciéndose aquí. Si no, puede ser. Algunos... No necesariamente aquí, ¿no? La idea es hacerlo en Chile. Argentina. No, exacto. Yo, es que México es el país más... Si hablamos de países con lucha libre, es Puerto Rico y México, en Latinoamérica. Y después Chile. Sí. Chile. Ajá. Pues sí, pero si hablamos, o sea, Chile, ¿cuántos luchadores famosos tiene? Pedro Pablo, Akari, Juan Tiffany, Stephanie Baker. Y los bueno, Tiffany también. Tiffany es ahora, ¿cómo es que se llama? Estuvo en el Mae Young también, no me acuerdo del nombre. Pero tiene una Juan. No, Seussis es de Puerto Rico. Ah, sí, cierto, pero la W tiene mala experiencia con el talento mexicano, también hay que decir. En general, la lucha más a Estados Unidos. ¿Puerto Rico o a Chile? Sí, yo creo que por ahí más o menos. Puerto Rico no lo veo. Pues Puerto Rico es de Estados Unidos. Está muy... Sí, está en Estados Unidos, es parte de Estados Unidos en realidad, pero el últimamente la lucha libre en Puerto Rico ha decaído un poco. Aunque ya están tratando de levantar, pero...
Pues sí, ¿no? Pero piénselo tantito. Como Puerto Rico es básicamente parte de Estados Unidos, sería más fácil establecer un territorio de desarrollo ahí que intentar meterse a uno de los países que digamos que no tiene tanta tanta afinidad con el producto estadounidense, si lo quieres ver de esa manera. Yo, por ejemplo, ya lo dije al inicio de este tema, en México sería un reverendo desmadre. Así lo digo. Entonces, por eso te digo, Puerto Rico o Chile, y si a esos nos vamos por afinidad de producto, le voy a Puerto Rico. Puerto Rico. Yo le voy más a Chile, pero porque en Chile también hay muchos fanáticos de WWE. De hecho, de Latinoamérica, cuando hacen dos fechas, en el único que pueden hacen siempre es en Chile, no es ni en Argentina, ni en Brasil, ni en otro lado. Es en Chile nada más. Y ha sido base bueno. Para tryout también Chile, ¿no? Exactamente, la última tryout que se hizo para Latinoamérica fue en Chile también. Y yo no veo problemas en que manden talento de México a capacitarse a Chile, ¿no? Porque pues no creo que contraten mucho talento mexicano por la experiencia que han tenido con ellos. Pero es que si hablamos de talento, o sea, ¿quién podrían contratar? O sea, ¿qué países de Latinoamérica tienen más talento luchístico? O solo México y Puerto Rico y algunos de Chile. En Perú también hay muy pocos. O sea, si llegan a contratar talento de México y Puerto Rico. De Argentina, de Brasil. Sí, yo no veo problema en que los manden o los vuelen a Chile, ¿eh? Pues estamos hablando de la W que tiene todo el poder que tú te imagines. Ahora, si hablamos, yo también México podría ser si le pide ayuda al Consejo, porque ellos sí se han hablado, WWE y Consejo Mundial sí se han hablado. Sí, de hecho, hubo más comunicaciones que una alianza comercial, porque eso ya es meterse en otros terrenos. Y considerando yo no lo veo como alianza, sino como yo, o sea, yo sigo en pie, o sea, si un estudio en Latinoamérica se hace, no lo veo en Chile, lo veo o en México o en Puerto Rico, que son los países más fuertes de lucha libre. ¿Tú, Punko, en dónde ya ves? Pues en donde sea está bien, pero sí siento más accesible. Pues que lo veamos en México, ¿no? Quizás comprando alguna arena, perfectamente pueden hacerlo, y sobre todo en la capital, pero pues me gustaría también, no sé, que intenten probar el talento de Chile, el sudamericano en especial, en general. No solamente que estemos centrados aquí en a ver a qué mexicanos se llevan, porque pues cuando uno habla de latinos, pues piensa rápidamente en México, pero no, yo creo que es si va a surgir NXT Latinoamérica, es momento de sacar talento sudamericano. No solamente mexicano. Era Perú. También Perú. El Rayo. Pues allá, ¿dónde crees que pasa? Pues como dije hace rato, yo creo que más para Argentina, Chile, toda esa zona, porque pues si algo tiene la W fue que de México no pegó al 100%, ¿no? De hecho, apenas está regresando con sus shows. Y como dice mi compañero, yo creo que también será cuestión de ver no nada más México, ¿no? Que sabemos que la lucha mexicana tuvo una involución y que apenas está saliendo de ella. Y yo creo que la W tiene un panorama más global de la lucha libre. Bueno, ¿me permiten agregar algo? Uh-huh. Estamos hablando NXT Latinoamérica, yo no digo que sea en México, o sea, yo podría decir que las oficinas y el Performance Center esté en México, pero pueden dar giras en Latinoamérica porque pues NXT Latinoamérica, ¿me entiendes? Yo me refiero a las oficinas y Performance Center. Sobre el NXT de Europa, no que se centre en un país, sino que estaría chido que fuera una gira en varias partes. Lo mismo sería con Latinoamérica. Las oficinas o la sede en un lugar, pero una gira constante alrededor de toda Latinoamérica para jalar más gente. Exactamente, o sea, es porque esa más suceda en Latinoamérica que en Europa. En Europa te puedes tomar un tren o un camión y en un par de horas estás en cualquier país. Acá, para llegar a algunos, es difícil. Nada más, imagínense que si quieres ir a Colombia, voy a poner un ejemplo de donde soy yo, de Uruguay. Si quieres ir a Colombia, no puedes ir derecho a Colombia, tienes que ir desde Panamá hasta Panamá, y de Panamá tienes que regresarte para atrás hasta Colombia. Los traslados en América, sobre todo en Sudamérica, no son iguales. Es más difícil que en Europa. Pero sí estaría bueno que sucediera eso.
¿Y tú dónde lo ves, Dani? ¿Dónde ves más factible que sea posible eso? Pues las oficinas estuvieron aquí cuando eran de Latinoamérica, así que supongo que aquí, pero no me desagradaría que fueran en Chile, porque en Chile también hay buena, aunque no os parezca que fueran importantes, pero en Chile también hay buena tradición de lucha libre. De hecho, de los de Sudamérica, WWE, en donde empezó a transmitir, fue primero en Chile y después en el resto de América del Sur, hasta los house shows. Los primeros fueron en Chile también. Pero bueno, ahora pasemos al siguiente tema. El otro día estaba viendo en YouTube a los amigos de... Estaba viendo las noticias que habían de la lucha libre, me encontré con la página de los amigos de Contralona y me encuentro con de la entrevista del buen Joel Torres, dueño de... o uno de los principales de Contralona, de Puerto Rico, que le mando un saludo también. Y vi una entrevista al Mesías, en don, porque vi que estaba en boca de todos el Mesías, entrando a YouTube, a Twitter, a Facebook, a Instagram, entraba y decía, el Mesías dijo esto, el Mesías dijo lo otro. Entonces me puse a buscar a los amigos de Contralona, vi la entrevista en donde el Mesías, Ricky Banderas, le decía que si se encontraba a... ¿Cómo diría este personaje? Bueno, la persona... ¿El pastor? No, tú sabes que no es de mi agrado el San Gordavich, pero bueno, y mucho menos de su página Locas Libre Online. Pero le hizo unas declaraciones donde lo veía, le iba a dar un cachetadón o una bofetada por ser hipócrita. Pero, y esto por unas declaraciones que dio en la página esa, salió un revuelo para todo el mundo. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Creen que el Mesías está equivocado? ¿Está en lo correcto? Como dicen los fanáticos de IW, es un war. Pido la palabra porque vi la entrevista de... parte de la entrevista de los dos. Y en la mañana vi la del Sabinovich y él decía que no era trabajo, que era... y era personal, incluso estaba hasta derramó unas lágrimas porque dice que Mesías insultó la memoria de su esposa fallecida. Ya no supe qué dijo Mesías de para que él se enojara, pues, a Sabinovich. Pero lo curioso, pues, es que en su empresa va a disputar el campeonato a Colón, a Carlito Colón. Así es. Ajá, pero sí dice que... Mesías también que... Exactamente eso, lo llamó hipócrita, pero pues a lo que se ve no es trabajo, ¿no? Sino que ya es, trasciende lo personal. Según el personaje este, dijo que Ricky Banderas y Mesías había faltó el respeto en el evento que había hecho para, no me acuerdo si tributo al Mesías o cuál era, el tributo, uno de los tantos... creo que sí, o el de Rey Misterio, me acuerdo, una de tanto en Puerto Rico, de esos, según dice él, que por una cosa que dijo o hizo, le faltó el respeto a la memoria, pero bueno, ¿ustedes qué opinan de eso? Por mí que el Mesías se la parta, de por sí no es el único luchador que quiere partírsela a Hugo Sabinovich. Saludos al profe de Puerto Rico. Somos dos que lo saludamos. Todos lo saludamos al buen profe. No, pero pues es que sí, ya Hugo, hoy en día dice pura babosada. O sea, ya por mí que fuera el Mesías adelante, no lo culparía. Todos vamos atrás del Mesías aplaudiendo a que lo haga. Tú, Leo. Pues mira, yo te voy a ser bien honesto. Primeramente, yo no siento que esto sea un asunto personal de verdad. Yo sí estoy bien convencido de que este pleito que traen estos dos es nada más para llamar la atención, para jalar gente. No es la primera vez que un asunto así pasa, menos con el Mesías, menos con el Sabinovich. Y como dice mi compañero, Sabinovich ya se hizo de un nombre diciendo puras estupideces. Ya son varios luchadores que le quieren poner en su madre. ¿Qué más quisiera yo que este pleito fuera real? Porque no soy el único que aquí que piensa que le hace falta que alguien le meta un chingadazo bien bueno al Sabinovich para que deje de estar diciendo tonterías. Pero, honestamente, yo no siento o yo no creo que este pleito sea genuino. Es nada más una estrategia más que tienen para hacer bulla, porque ya saben que aquí lo que jala es el drama de este tipo. Independientemente de eso, pues yo solo espero que esto no trascienda a lo penoso, a lo vergonzoso. Y ustedes saben a qué me refiero.
cuando este tipo de pleitos no van a ningún lado, tienden a inventarse giros dramáticos de su historia para hacerlo llamativo y termina dando pena ajena. Yo solo espero no llegar a ese asunto. Y más tratándose de Hugo, es capaz de cualquier cosa. Sí, pues lo raro es que va a luchar en su empresa, ¿no? Por el campeonato. Y a mí lo que me llamó la atención fue que Hugo dijo que el Mesías estuvo a punto de entrar a WWE dos veces, pero por cuestiones que solo el Mesías puede decir, no entró. Según. Ajá, sí, según su versión, pues. Eso puedo decir que eso es mentira. Fue una sola vez que no pudo entrar, y si es cierto, fue por la lesión. Órale. Ya otra es mentira. Sí, una cosa, Héctor Garza, Garza Jr. también por una lesión. Primero porque estaba con el contrato de Impact y luego por la lesión se demoró su contrato a WWE. Por eso después no pudo ir. ¿Tú, Héctor, qué opinas de esto? Bueno, yo como lo dije antes, yo pienso que es también un work, pues una historia, porque Hugo Sabinovich, tengo entendido que iba a Puerto Rico, o sea, y se van a topar, es lo más probable. Y pues sí, es un word. Yo la verdad no tengo nada contra Hugo Sabinovich, sí estresan sus comentarios como comentarista en AAA, pero pues a mí la verdad no me desagrada. Pero sí, yo sigo pensando que es una historia, porque sí vi la entrevista de Contralona con el Mesías, y también vi, pues yo soy muy chismoso, y también vi el canal de Hugo, y pues sí creo que es una historia de los dos, porque es lo más probable. La teoría de historia podría ser porque salió de repente de nada una entrevista que le hicieron en la página de ellos, así que sí. No sé, podría ser también perfectamente una historia. Podría ser, porque si dices que eso pasó en los homenajes del Mesías o de Rey Misterio, eso ya fue hace mucho, y que ahorita lo estén sacando, pues, se me hace muy ilógico. Sí, que pues, es que también el Mesías se ha quedado callado muchas cosas que no ha dicho, y desde hace bastante tiempo, porque desde hace bastante tiempo no figura, digamos, en las carteleras, sobre todo de México, porque como no ha estado en AAA ni en el Consejo hasta ahora, no ha figurado mucho, no se ha hecho mucho de qué hablar. Sí, lo he visto más en MLW. Sí, allá quien te va a preguntar sobre eso. Pero bueno, antes de terminar, para terminar el tema, le quiero decir al payaso malcriado de Puerto Rico que él también estaba en su momento en contra de todo lo que decía este personaje, que lo entiendo por qué, y sé por qué quiere cuidar a su hijo para que no suceda nada cuando empiece a ser luchador. Lo entiendo, pero no comparto su decisión. Ahora, terminando esto, vamos a hablar de el Festival Indie que hay todos los miércoles por Space, y acá me gustaría escuchar al gran Funko de AEW, pero vamos a empezar con los caprichitos de CM Punk. Desde la semana pasada se supo que está teniendo algunos problemas, principalmente con Adam Page. Por eso fue lo que hizo la semana pasada, hablando cuando inició AEW Dynamite. CM Punk retó a Page, pero Page nunca salió. Y después hablamos de que Punk quería renunciar, irse y todo, porque no está bien ni con Page, ni con Impact de AEW, Tony Khan. Todo esto porque hay parte del roster, y ahí se notó en las redes sociales después de lo que sucedió, que querían que se quedara Colt Cabana en AEW, porque muchos ya saben que Colt Cabana y CM Punk han ido a juicio por unos largos temas, y Tony Khan decidió que se quedara en AEW, lo mandó a Ring of Honor, y de hecho lo quitó de la facción Dark Order. Y luego de esto, Punk decidió que, bueno, sus caprichos eran de pensar que irse de la empresa, renunciar, ya no se sabe qué va a suceder. De hecho, hoy perdió, en realidad, John Moxley lo humilló totalmente, porque esa lesión falsa
es muy falsa de cómo, cómo muestran. Para mí es muy falsa. No. Sí, no, la disimularon un chingo, ¿eh? Sí. No, no creo, no creo. Ya, la disimularon muy bien, pero... No, nadie se dio cuenta, nadie se dio cuenta. Esto ay, es por qué, punk. Ay, te diré por qué. Está más punk para afuera de AEW que adentro. Ustedes, y empiezo con... No, dejo a Punko para lo último porque me voy a reír con Isaías, ¿tú qué opinas? Okay, sobre CM Punk, bueno, de por sí ya estaban los rumores de que Punketo ya estaba un tanto alzadito y de que su lucha de egos ya se fue muy lejos. No sé si sea cierto o falso, yo no tengo confirmadito nada. De que hay broncas internas, las hay, y eso se nota en su combate contra Jon Moxley. Y esto me recuerda, pues más o menos a un caso parecido al de MJF. No sé si Punk va a regresar a la empresa que todos sabemos cuál es, que vaya a regresar a WWE o algo y que por eso está haciendo todo esto, no lo sé. Yo en lo personal, y si puedo dar mi punto de vista, yo fui en su tiempo una de las viudas de Punk. Yo fui de los que se tiró a llorar de que se había jubilado de la lucha libre y todo lo que tú quieras. Regresó y como todos me emocioné y grité como una perra loca. Desgraciadamente, cada día que pasa en IW se me va más la pinche emoción. Y mi última emoción relacionada con Punk fue ver cómo lo humillaron y cómo hicieron una lesión falsa, que se ve más falsa que la chingada, que no creo que nadie que más o menos sepa de lucha libre se la haya creído, y no sé si se les ocurrió 5 minutos antes del combate o si ya lo tenían planeado, pero le salió terrible. Si Punk está metido en ese tipo de pedos, no va a terminar muy bien porque ya lo están funando en todos lados, ya la gente no lo está aguantando. Y con ese tipo de cosas, y sin credibilidad y sin apoyo del público, pues es muy difícil que alguna empresa lo vaya a querer. ¿Tú, Héctor? Bueno, yo pienso de Hulk Hogan, digo, de CM Punk. Es lo mismo. Que me duele ver a mi ídolo de la infancia, sí, la verdad. Sí, me duele ver que era mi ídolo de la infancia y pues se convirtió en lo que juró destruir alguna vez, y pues sí, la verdad ya, o sea, a mí me empezó a castrar desde que empezó con lo de Sasha Banks y ese pedo, o sea, bien pinche hipócrita el güey, y pues la verdad, sí es una estrategia para irse a la WWE, la neta, que se vaya, porque está arruinando los vestidores con su toxicidad, honestamente. Y te quería preguntar algo a ti, Dani, yo sí sabía que estaba peleado con Colt Cabana, pero no sé por qué, no... ¿Crees que puedas hacer un resumen rápido de por qué está peleado? Esto fue por, si no me equivoco, el despido de Punk en WWE. Se fue a un pleito largo de meses. Tuvieron juicio de hecho en la corte, que no sé si terminó en algo al final, pero por básicamente por el despido de Punk en WWE, no sé por, y creo que otro tema más, porque no recuerdo bien ahora lo que fue. ¿Puedo opinar? Pues, dime. Ok, hasta donde yo sabía, el pleito se originó por la negligencia médica de WWE en CM Punk, lo que causó que CM Punk se fuera. CM Punk estableció una demanda en la cual involucró a Colt Cabana. Colt Cabana no contaba con el dinero para hacer todas las acciones legales. Punk se ofreció a pagarle. Sin embargo, se dio todo lo del juicio, se dio todo el pleito, y Punk no le pagó el dinero a Colt Cabana. Colt Cabana entonces fue que se actuó en contra de CM Punk. Colt Cabana, antes del juicio por la negligencia médica contra WWE, era el mejor amigo de Punk. Por eso mismo se ofreció a ayudarlo pese a no contar con el dinero para la representación legal. Hasta donde yo entendí o escuché, ese había sido el origen de todo el pleito entre Cabana y Punk. Que lo llevaron a la corte. Que no sé ni en qué terminó tampoco. No recuerdo el juicio. Qué decepción, la neta, o sea, yo de morrito, era mi luchar favorito, y yo diría esto, me agüita. Pero en AEW no es el único tóxico que hay muchos más. De hecho, hay algunos que lo quitaron de vicepresidente. Pero ahora vamos a escuchar y a reírnos un rato con el gran Punko. Di tú lo que piensas, Punko. Ay, ay, ¿por dónde empiezo? A ver... En general, no me gustó el show. Creo que la última lucha fue la que valió la pena. Aunque eso sí, se alargó de más. Hubo mucho relleno en la última hora. Y todo porque, no sé ustedes, pero no me extrañaría que esa patada
que le dio Punk a Moxley, por la cual se originó la lesión, sí haya sido legítima, porque después se notó en esa lucha que intentaron alargarla de más, porque a lo mejor hubo tiempo muerto que se iba a utilizar en la lucha de CM Punk contra Moxley, pero pues que al final se perdió porque se tuvo que parar en chinga, en 3 minutos, por cierto, perdió CM Punk, y pues por eso mismo, para mí, creo, no me extraña que fuera real en realidad. O sea, pues ustedes sí pueden dudar si quieren si es kayfabe o no, para mí no creo. Yo siento en realidad que CM Punk llegó a un punto en el que perfectamente se puede lesionar legítimamente, únicamente, solo por darle una patada a su rival. Entonces ya yo desde el principio sentía que estaba mal que regresara. Desde hace un año yo sentía que CM Punk no debía regresar. Lo sentía dentro de mí. Un año después se confirma esto. CM Punk no tenía que haberse salido del retiro, porque a un año de ese regreso, que ya vimos que no sirvió para nada, de hecho fue en Rampage, y Rampage ahorita ya es una porquería. CM Punk, pues, solamente ha dado... ¿Tú dijiste Rampage? Este combate fue un ridículo histórico. No solamente para el programa en general. Ya no se le puede tomar en serio a este programa de Dynamite. Lo siento, pero es que me parece increíble que 3 minutos, solo 3 minutos CM Punk duró en esa lucha y solamente fue para dar lástima. Son ridículos. O sea, no solamente CM Punk. Tony Khan es un ridículo. Porque horas antes, o bueno, antes del show, se había reportado la noticia de que él había mandado una cartita a Stephanie y a Nick Khan de WWE, diciéndoles que no van a manipular a su talento. O sea, ¿a qué punto ha llegado incluso Tony Khan? No solamente para consentir a CM Punk, sino que también ahora se siente como preocupado de que ya todos se quieran ir para allá por culpa de Triple H. O sea, ya llegamos a este punto en el que Tony Khan ya no sabe qué más hacer. No supo cómo aguantar esa hora de programa, esa última hora de programa, que tuvo que alargar la lucha de más, la última, la de tercias. Tuvo que sacar a Kenny Omega y los Young Bucks para que confrontaran a United Empire, súper innecesario en realidad. Incluso no me extrañaría que lo de Ricky Starks también haya sido relleno, o sea, de última hora, para alargar no. Todo ese tiempo. Ya estaba anunciado. Ya estaba anunciado. Que no se utilizó en la lucha de Punk, que tuvieron que acabarla de una porque carajo se había lesionado. Pero independientemente de que sea real o no, fue una de las peores luchas de la wea, la queridísima wea. Sí, sí. Sirvió para reírme, sí. Literalmente, este fue el mejor regalo de cumpleaños que pudo haber recibido Vince McMahon. Está cumpliendo 77 ahora mismo, carajo, está viejísimo. Y pues bueno, yo no voy a negar que en algún punto me sentí maravillado con CM Punk, pero lo de UFC, aunque lo de UFC ya no es tan grave comparado con esto, todo esto que pasó ya me hizo quitarme ese fanatismo por aquel luchador que dice que mejor en el mundo. Hoy en día nos dimos cuenta que le quedó grande el apodo. Así que CM Punk, no sé cómo AJ puede aguantar a un sujeto así, que tiene hasta problemas en backstage. Pero bueno, ya cada quien su vida. CM Punk, espero que seas feliz, porque acabas de arruinar tu legado. Podías dejarlo ahí en 2014, o si no hubieras cometido errores en ese año, quizás podrías haber alargado tu futuro en la WWE, pero al final pasó esto. Y para All Out se cortó esta lucha. Imagínate si esa lucha hubiera estado en All Out, carajo. No, sí, no sabemos si va a ser Mox contra NJJ, no salió NJJ, carajo, porque ni siquiera fue main event. Así que fue un desastre creativo, fue un desastre de buqueo en serio esa lucha. Ese momento del show
fue increíblemente humillante, ridículo, histórico. Es un ridículo más a la lista de 8 millones de ridículos que se han hecho, no solo en la historia de la UEA, sino del año, porque del año son contadas con los dedos. Han sido más que la del año pasado, porque del año pasado por lo menos te podía decir una, que fue la disque explosión, pero ahora sí. Son más. Y todo porque yo tengo esta creencia también, no sé si me la quieran cuestionar como lo de la lesión, pero de que el prime de la UEA, todo el hype, todo el momentum que habían alcanzado de calidad y todo eso, era gracias a que estaba Cody. Cody se va y pasa esto. Si me permites, no objetar, pero nada más de un punto de vista. Esta madre se estaba cayendo antes de que Cody se fuera. El exceso de intervenciones, el exceso de, ay, vamos a sangrar en cada lucha, es emocionante. El todo se van a meter, pinches estipulaciones raras, todo pasó antes de... Estamos hablando de AEW o de AAA. Ay, caray. Ah, chinga, no, espérame, estábamos hablando de AEW, ¿no? De la... me perdí algún tema. Ay, perdón. No, pero te repito, fuera, ya fuera de toda broma, esto no pasó, no empezó cuando Cody se fue. Esto ya se estaba hundiendo cuando Cody seguía ahí. La empresa no supo manejar a tanto cabrón con tanto ego alzado. No supo cómo controlar a cada estrellita que se iba jalando, porque todos bien emocionados. ¡Ay, sí! Ya se metió esta empresa, Lex, de este WWE. Ah, pero Tony Khan no lo supo controlar. Y ahora tiene una guerra de egos en el backstage. Y CM Punk no es el primero que le hace estas ridiculeces. Porque son ridiculeces. Porque perder en 3 minutos y de esta manera, no manches. Dices tú, si hubiera ido en el 2014, la neta, sí. No, para hacer esto, mejor no hubiera regresado. Les voy a leer lo que puso en redes sociales alguien que está en backstage y es parte de AEW, Bobby Fish. Ojo. Sobre, después de lo que pasó con la patada de CM Punk, dijo esto: realmente no hay cirugía para corregir esa patada. Pero luego siguió: deja las patadas en la cabeza a los profesionales. Es mejor para todos nosotros. Amor, el profesor. Los pies más educados en la lucha libre. Basado. Basado de lanza. Basado. Yo no sé. Yo al principio pensé que era un castigo para bajarle el ego a este güey al CM Punk. Pero no, sí. Sí se pendejió. Y no fue el único que con tuiteó o escribió en redes sociales sobre algo malo de CM Punk. También fue, había otro luchador que había leído, si no me equivoco, fue, sigamos con la, Héctor, ¿tí qué te pareció la lucha estelar de AEW? Muy buena, como dice Punko, la alargaron de más, pero estuvo tremendísima. O sea, a mí me gustaría ver un mano a mano entre Fénix y Will Ospreay, en serio, se lucieron, y se abrieron las puertas prohibidas, porque como quien dice, también Fénix y Penta son de AAA y se enfrentaron contra The New Japan. Leo, ¿tú cómo la viste? Pues mira, a nivel luchístico estuvo de poca madre, perdón por la expresión, pero es que me fascina cómo luchan esos güeyes. De un lado México, de un lado la New Japan Pro Wrestling, me encantó. Las intervenciones, pues bueno, si no hay, no sería una lucha de AEW, ¿estás de acuerdo? Fuera de ahí, pues opino lo que dice mi compañero, un mano a mano de Fénix y Ospreay estaría de lujo. La lucha sí se notó alargada, en algunas partes se notó que le agregaron material extra que no lo tenían planeado, pero yo creo que una lucha de ellos siempre la vas a disfrutar, y después del mal trago que pasamos, pues fue refrescante ver nivel de lucha. Punko. Como ya dije, estuvo buenísima, que sí se sintió de más por culpa de Punk. Y también algo que no me gusta es que Ospreay pues no venda los spots, maldita sea, que no venda los golpes, o que después, justo después, se desmaye después de conectar su propio ataque, pero bueno, ya, lo que sea de cada quien. Y por ahí un ligero boche entre las cuerdas con Fénix, pero bueno, no pasa nada. Al final pues se entiende que tenían que hacer cosas de más. Puro pinche spotfest. Pero al final, en general, fue lo mejor del show, pero porque lo demás no me gustó. En realidad, la lucha de calvos,
la lucha femenina, la lucha de Punk, ni hablar. Pero esto, pues, fue recompensado, podría decirse. Encima regresó Kingsabian, carajo. El chico malo. Está de vuelta en AEW. Hablando de Ospreay, muchos, eso es lo que critican en New Japan, que no venda los movimientos de los demás en sus luchas y sí venda los suyos. Pero bueno, la lucha a mí me gustó, pero creo que fue mucho spot para una lucha. Pero bueno, es AEW, no tiene que venderlo así. Pero para mí fue mucho spot. Hablando de AEW y AAA, ¿es posible que haya una lucha que en Triple Manía que corra peligro? No digo que sea cierto, pero digamos que hay que tomarlo con cierta precaución. Y es la de, bueno, es la de Taya contra Thunder Rosa. Thunder dijo que no podía competir porque está supuestamente lesionada. Y por eso va a haber una lucha femenina de cuatro esquinas, si no me equivoco. No sé si será para All Out, yo creo que sí. Donde estará. Sí. Estará Britt Baker, Shady Hamer, Hater, y ¿quién más será? Tony Storm. Son las cuatro que van a disputar el título interino de femenino de AEW para esa función. ¿Crees que se corra peligro la lucha de Triple Manía? No, yo digo que se va a dar. Se va a dar. No, sí. Yo opino que sí se va a dar. En caso de que no, ahí tienen a Lady Flamer. Ahí tienen su respuesta, pero sí va a ser con Rosa. Le debían su oportunidad antes que la mera mera, con todo respeto, pero bueno, sí. Es Triple A. Yo puedo agregar algo, qué pinche aburrida es Britt Baker, la verdad, es un somnífero, esa morrita no lucha bien aburrido. Pues digamos que lucha a su estilo, pero sí opino lo que tú, a mí el estilo de Britt Baker, cómo lucha, cómo se vende en el cuadrilátero, no me causa nada. Sí, sí me da huevas o luchas. Resumiéndolo, como luchador es buena dentista. Cagadamente con su personaje, pero sí. Bien, ahora pasemos a lo que pasó el lunes en Monday Night Raw, donde fue un show con sorpresas en Montreal, Canadá, donde volvió el wrestling, volvió Johnny Gargano, pero esa no fue la sorpresa, bueno, en televisión esa fue la gran sorpresa, pero la otra gran sorpresa viene después de la función de Raw. Terminó la lucha estelar donde le ganó a Damian Priest, en la lucha, después de la lucha, terminaron, se fueron del aire, y Edge le dijo al público de Montreal que es posible que le quede un año más de luchador y espera que en el 2023 se retire. Y espera que sea el Montreal. ¿Ustedes cómo lo ven esto? ¿Creen que le queda solo un año más o le quedan varios años más para seguir luchando? Depende. No, ya un año más, definitiva. Pero nos debe un reinado, carajo. Debe ser campeón antes que se vaya, creo yo. ¿Leo? Bueno, mira, en el caso de Edge, sí me dio mucho gusto su regreso. Yo soy de los que al día de hoy sigue poniendo el Royal Rumble de su regreso porque me encanta. Lo veo en muy buena condición física, la neta, lo veo mejor que varios que están en edad. ¡Cien puntos! Exactamente, güey, sí, si los pones a los dos puntos. No, güey, es que Edge está a otro pinche nivel, pero. Pero es que ese es mi punto. Edge sí le queda un año, porque yo sí creo que él se va a retirar antes de empezar a dar pena. Si se retira va a ser lo mejor, piénsalo, tuvo un buen regreso, tuvo un buen año. Y está teniendo un buen papel, está impulsando a la gente joven. Sí siento mal porque siento que ya desperdició tiempo con lo del Judgment Day, que nomás no se hizo por culpa de, bueno, ya sabemos por qué. Sí me da gusto que anuncie su retiro porque, insisto, prefiero que se retire estando en buenas condiciones a que se quede dando pena como Ric Flair, que lucha eternamente y nomás no se rinde,
o que llegue como CM Punk, que nada más sea una estrella alzadita que medio lucha, o que se vaya a terminar por volver a lesionar y ahora sí gravemente. Prefiero que se retire en un año y en buenas condiciones y preservar su legado intacto. Choy Saya, ¿qué opinas? Pues sí, como dice, que tienen razón que Ric Flair nunca acaba de despedirse, ¿no? Yo creo que todavía está en buen momento Edge de despedirse de una forma digna y ponerle ahora sí que un punto final a su carrera tan, tan grande, ¿no? Que tiene, pero de una forma digna. Todavía está a tiempo. Yo opino que al menos uno o dos años más le quedan. Espero que le den, aunque sea un reinado breve, pero que se lo den. Creo que se lo merece después de tanto tiempo, después de 9 malditos años de ausencia en WWE por su retiro. Espero que se quede un tiempo más y luche y le den su reinado. Y ojalá se lo quite al que está ahora, Roman Reigns, porque ya aburre también con tanto título y que lo adoren en todos lados, pero bueno. Bien, amigos, hasta acá llegó esta primera parte de nuestro podcast, de IWN Podcast. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, en darle seguir, darle me gusta, tocar a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todo lo que subimos. Y en la descripción les dejaré todos los links y no olviden de escuchar la segunda parte en donde hablaremos de todos los temas de la lucha libre mexicana. Esto es todo por el momento y nos vemos en la parte 2 de IWN Podcast. Hasta luego.